Hola a todos, hoy vamos a hablaros sobre escapes café racer. ¿Y qué quiero decir por escapes café racer? Bueno, generalmente, como ya sabéis, las customizaciones siempre van acompañadas, o en la mayoría de ocasiones, por cambio en las colas de escape o, en su defecto, el sistema de escape completo, como es en este caso. Para este proyecto de Yamaha XSR 700 Yard Build, colaboramos con Exan, un fabricante italiano, y nos surtió de esta cola de escape, bueno, un sistema de escape completo y homologado para la moto. Con este escape podríamos circular sin problemas y superaríamos la prueba del ITV. Sin embargo, hay gente que, sobre todo en motos clásicas, que no existen escapes a medida, mostramos esta, por ejemplo, partimos de un colector 4 en 1 con una cola silenciosa muy larga, y generalmente suelen estar dañadas, como por ejemplo aquí, y la gente, digamos, corta a esta altura de colector y empalma una cola de escape deportiva. Estas colas de escape deportivas no suelen ser homologadas, por lo que hacen un sonido mucho más ronco, grave y alto. Luego hay otras opciones. Acudiríamos a marcas, por ejemplo, es como esta, Spark, que es una opción, no son específicas del modelo, sino que son adaptables y es recambio homologado. Entonces aquí lo tenéis, Spark, si lo queréis apuntar, están sacando buenas colas de escape, muy bonitas y suenan muy muy bien. Es más, podemos arrancaros esta moto, es de un cliente. Ahí está. Estamos en un sitio cerrado y suena muy alto. Luego ya las motos modernas, entre comillas, a partir de los 90, 2000, suelen tener colas de escape ya cambiadas o sistemas de escape completos. Si os fijáis, estas son marca Ixil, existen numerosas marcas, Akrapovic, Niv, Yoshimura, hay infinitas, según modelos y marcas. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de nuestros últimos trabajos sobre una Buell 1125R y un escape que encajaba bastante bien con la moto. Otra vez repetimos con Exan, la verdad que tienen muy buen producto homologado, suena muy bien, DB Killer extraíble por si quieres montar más ruido, pero bueno, consideramos que así es más que suficiente. Y bueno, volviendo al tema, cuando la gente coloca un escape no homologado en una moto antigua, se suelen ver en los modelos R, en las Four, en las motos años 70, 80, sustituye la cola final por una cola más pequeña. La cola de escape más pequeña no pasaría ITV. Entonces, como sueltan desde aquí, cortan y empalman, es una reforma que suelen modificar previa a ITV. Las motos tienen ITV cada 2 años. Si son históricas, este plazo de tiempo puede aumentar de 3, 4 o incluso 5 años. Entonces ya os digo, sería de quita y pon y es uno de los recambios que la gente más le gusta pero que más problemas da por el tema de sonoridad y que en la ITV no los pasarían. Nuestro consejo, acudir a marcas homologadas, conseguir escapes específicos del modelo, tener sus papeles, mostrarlos en ITV y pasarla sin problema. Ya veis que también una línea de escape a estrenar, da gusto verla. Desde luego también hay que tener en cuenta el presupuesto, ya que una línea completa puede salir desde los 300 euros y una cola de escape, como por ejemplo las características Megaton o Megafone, que se suelen llamar, que incluye solo el tramo final de aquí a aquí, pues se hacen en Taiwán y pueden conseguirse desde 40 a 50 euros, pero eso no tiene homologación ninguna, el sonido es escandaloso, hay que hacer DB Killers artesanales, ya nos han pedido en varias ocasiones, y con un DB Killer, pues bueno, sí que baja
la sonoridad, baja los decibelios y ya se puede conducir sin montar mucho ruido. Seguramente hayáis visto alguna Yamaha SR 2.5, al final son motos muy pequeñitas y es que las escuchas desde la distancia, las escuchas llegar antes de verlas. Entonces bueno, hay que ser un poco comedidos con el sonido. A nosotros nos gustan los buenos sonidos, que hay que diferenciarlo del ruido. Así que nada, eso es todo y espero que os haya gustado el vídeo. Venga, un saludo.